Vamos a revisar juntos los últimos lanzamientos de diseñador de 2024. Os voy a enseñar en el ordenador los precios que hay actualmente, febrero-marzo de 2024, y vamos a ver cuáles creo que merecen la pena, cuáles os recomiendo descartar absolutamente, y vamos a ver cómo está el sector, ¿vale? Vamos a analizar todo eso en este vídeo, así que no te lo pierdas, acompáñame. Pues bien, vamos al ordenador porque lo que os quiero enseñar son las últimas fragancias que he estado probando este fin de semana. La verdad es que creo que el sector está bastante mal en general. Creo que creativamente estamos en un declive absoluto y quiero ir comentándoos mis impresiones a medida que vamos viendo las fragancias que he probado este fin de semana, ¿vale? Vamos con la primera que he probado este fin de semana y la primera que probé fue, como estáis viendo en vuestra pantalla, Le Beau Paradis Garden, una fragancia que ha salido hace muy poco, flanker de Le Beau. ¿Qué me ha parecido? La verdad es que una fragancia que comete un error grande. Yo creo que una marca cuando saca un flanker lo que tiene es que sacar algo que sea al menos mejor que aquello de lo que está haciendo un flanker, ¿no? Me parece absurdo sacar un flanker si no vas a mejorar algo o vas a aportar algo interesante. Y ese es el caso de Paradis Garden. Me parece una fragancia que no aporta absolutamente nada mejor que Le Beau. De hecho, para mí es bastante peor que Le Beau. Esa parte, digamos, bien equilibrada que tiene Le Beau, para mí aquí se pierde en Paradis Garden. No le veo mucho sentido a esta fragancia. Los precios son absurdos, como estáis viendo aquí. 100 ml en torno a 80, bueno, 125 en torno a 80 euros, 75 a 60 euros, no merece la pena, no os la recomiendo en absoluto. Siguiente fragancia que he probado, Valentino Born in Roma Uomo Green Extravaganza. ¿Qué le pasa a esta fragancia? Lo primero, que tiene un nombre enorme porque es un flanker de un flanker, que es algo que estoy viendo que están haciendo las casas últimamente de forma indiscriminada. Es decir, ya no les basta con sacar un flanker de una fragancia, sino que están flankerizando los flankers. Creo que es un síntoma de una absoluta pérdida de originalidad y de creatividad absoluta. Cuando no eres capaz de sacar una nueva línea con algo interesante, sino que vas sacando pequeños giros absurdos a flankers de los flankers, de verdad es que no sé qué pretendes. Aquí Valentino tampoco sé qué pretende, porque encima si sacas algo que fuera mejor, lo mismo que en el caso de Le Beau Paradis Garden, lo tenemos aquí con Roma Uomo Green Extravaganza. La verdad es que aquí es una fragancia que para mí no aporta nada nuevo, no tiene la parte rica a lo mejor que tenía la piña del otro flanker que tenía Born in Roma. No le veo ningún sentido a esta fragancia, no aporta absolutamente nada, no merece la pena, los precios absurdos, como estáis viendo aquí, en torno a 50 euros 50 ml, 90 euros 100 ml, ¿a dónde vas, Valentino? ¿A dónde vas con estos precios? Siguiente, amigos, y con el dolor de mi corazón, os tengo que hablar de esta, que es Y L'Elixir. ¿Qué hice para probar esta fragancia? Me fui a un Druni, que es donde he visto que la tienen. Me puse en una mano tres sprays de Y L'Elixir. Me puse tres sprays del tester que tenían de Y EDP, que por cierto está bastante reformulada con respecto a la versión que tengo yo. Y me fui por ahí, me fui a la peluquería, estuve por ahí dando vueltas. Pasaron muchas horas y las estuve probando durante varias horas. Me decepcionó un montón la nueva versión de Y EDP, bastante reformulada. Pero la verdad es que Y L'Elixir me pareció muy, muy decepcionante. La salida desordenada. Una salida que no tiene, digamos, ese ADN de Y, que es atraerte en la salida. Ser súper atractiva, ser muy llamativa. Y L'Elixir no tiene eso. Me pareció una mezcla de cosas donde había un incienso con una parte floral,
el ADN de Guay, como intentando salir en medio de aquello, pero muy escondido. No me gustó. Luego, a los 5 minutos, sí que empezó a mejorar la cosa y empezó a ver algo muy interesante, que era algo limpio, con pequeños toques del ADN de Guay y profundidad de un incienso muy liviano, un incienso, digamos, casi niebla, para darle profundidad a la fragancia. ¿Me gustó el aroma? Sí, digamos que no me desagradó, me gustó, me encantó en absoluto. No me atrapó, no me cautivó, no me pareció algo súper atractivo, súper novedoso, no me pareció algo que llevase el ADN de Guay a un nivel superior, en absoluto. Me pareció una buena fragancia que, si lo hubieran sacado como un flanker normal, y habría dicho, bueno, pues no está mal. Pero sacar un elixir, que se supone que vas a competir con Dior Sauvage Elixir, o que te quieres poner en el top de los tops, me pareció un despropósito. No merece la pena. 60 ml, como estáis viendo aquí, casi 90 euros. 88,95 el más barato. Me parece un despropósito. ¿Dónde vas, Yves Saint Laurent? La verdad es que creo, la verdad es que me decepcionó muchísimo. Yo soy un coleccionista de la línea Guay, pero no voy a comprar Guay L'Elixir a estos precios ni de broma. Si algún día llega a estar a un precio mucho más económico, por coleccionismo tal vez me la podría comprar, pero os digo que no me dan ganas de poner mi dinero para comprar esto. Me parece una broma absoluta. Así que muy mal, Yves Saint Laurent. Te estás cargando la línea Guay. Y esto, digamos que es Lenny Kravitz en bata. Lenny Kravitz recién levantado de resaca en bata. O sea, nada, no tiene nada. No digo que sea mala fragancia, porque no lo es. No es mala fragancia, pero es decepcionante. Es muy decepcionante, y por este precio, olvídate. Tienes 800 opciones mucho mejores que esto por ese precio. Bueno, y vamos a intentar reconducir esta línea crítica con algo que merece la pena. Hugo Boss Elixir. Amigos, jefe Hugo lo está haciendo muy bien. La verdad es que está sacando fragancias que merecen bastante la pena. Y Elixir de Hugo Boss Bottle merece mucho la pena. Creo que es probablemente el mejor lanzamiento de 2024 en lo que llevamos. Bueno, no sé si salió a finales de 2023, pero creo que es el mejor lanzamiento de lo que llevamos de año, y dentro de los Elixir creo que es el mejor, la verdad. Creo que Hugo Boss está dando pasos agigantados, mientras todas las demás marcas están menguando, subiendo precios a lo bestia. Creo que Hugo Boss, la verdad es que está haciendo cosas mucho más acertadas. Precio, creo que siguen siendo algo elevados, ¿vale? Se puede conseguir la de 50 ml en torno a 50 euros por ahí, ¿vale? Como estáis viendo aquí, 70, 80 euros la de 100. Uf, sigue siendo caro, ¿vale? Si la podéis conseguir la de 50, 50 o menos, no es mala compra, no es mala compra, ¿vale? Ya nos estamos poniendo en 1 € mililitro. Cuidado con esos precios, cuidado. Pero digamos que, puestos a pagar eso en diseñador, creo que Hugo Boss Bottle Elixir sería una de las mejores opciones, ¿vale? Y continuamos con Jefe Hugo, porque Jefe Hugo está haciendo las cosas bien. Y nos vamos con The Zen Elixir. Parece que es la moda, ¿no? The Zen Elixir. De hecho, Hugo Boss ha sacado un flanker de Hugo Boss Bottle Elixir. La verdad es que a mí los flankers de los flankers, la verdad es que me dan bastante rabia. Me parece que es intentar recocinar lo recocinado, pero bueno. Hugo Boss de Zen Elixir. Cosas positivas. Huele muy bien. Es una fragancia que huele muy rico, ambarado, rico, encantador, gustosísimo. Va a gustar a todo el mundo. Me la probé en piel, se comporta increíble, dura mucho, buena calidad, muy bien. Eso es muy positivo. Cosas negativas. Que no aporta nada realmente nuevo a la línea Descent. Si has tenido otras Descent, pues Descent Elixir no te va a parecer algo que te aporte pues ninguna novedad, ¿vale? Ahora, que no tienes ninguna de la línea Zen, es muy buena opción, porque es muy buena, es la mejor sin duda de la línea Descent, y es muy rica, muy buena. La verdad es que es una fragancia rica, y al menos el aroma es bueno, ¿vale? Así que Hugo Boss haciendo las cosas
medianamente bien. Precio, como veis, 60 euros la de 50, 80 la de 100. Sigue siendo caro para mí. Yo os recomendaría esperar a ver si se pone en torno a 50 ml y plantearos si os merece la pena. Pero para mí estos precios siguen siendo caros. Buena sorpresa también. Givenchy Gentleman Society Extreme. La verdad es que muy buen flanker este que ha sacado Givenchy. Si nos vamos a Fragantica para ver las notas, mirad, tenemos aquí un protagonista, se nota un montón que es el iris, vuelve a ser un buen protagonista. Una parte arriba donde tenemos menta picante. La verdad es que la salida para mí domina la salvia, que es la esclarea, con esos toques frescos de la menta. El iris se nota un montón. Señora, váyase usted de aquí. Y el fondo tenemos sándalo y vainilla, la verdad es que bastante gustoso. La verdad es que creo que es muy buena fragancia, merece muchísimo la pena, os la recomiendo absolutamente. Y además, si os fijáis, mirad estos precios. Así sí. Estos precios, sí. Si me pones estos precios, sí. 60 euros, 70, 100 ml, 60 euros se puede encontrar. 60, 70 euros. 60 euros, mirad, en Primor, 66 euros. 100 ml es buena compra. Un precio que vuelven a parecerse a los precios de antes. Una buena fragancia. Duración, no la he probado en duración. La probé primeras impresiones, me gustó, me la puse en piel, me gustó. Pero llevaba tantas cosas en los dos brazos que no me percaté en duración. Pero me pareció una muy buena opción. Calidad-precio, de momento, es la mejor que os he enseñado, ¿vale? Siguiente, una opción que no está nada mal tampoco. Calvin Klein Eternity Men Aromatic Essence. La verdad es que Calvin Klein es otra casa que está haciendo las cosas bien. Se está aprovechando de que las demás están bajando el nivel y Calvin Klein lo está subiendo un poco. La línea Eternity, la verdad es que bastante sólida y los flankers que está sacando son buenos, bastante buenos. Aromatic Essence, pues si nos vamos a Fragantica, las notas no dicen mucho, son tres notas, coco, cardamomo y bayas de enebro, pero os tengo que decir que la probé y la primera impresión que me dio, pero señoras, váyanse usted de aquí. La primera impresión que me dio se pareció muchísimo a una fragancia que me gusta muchísimo, Nicho, de Floraiku, que es One Umbrella for Two. La verdad es que la primera impresión que me dio cuando probé Eternity Aromatic Essence fue, ostras, se parece a One Umbrella for Two. Luego evoluciona y se diferencia mucho. Pero One Umbrella for Two es una fragancia encantadora, exquisita. Y Eternity for Men Aromatic Essence es igual de encantadora, exquisita. No se comporta nada mal. Y se puede conseguir a muy buen precio. Así que esta os la recomiendo, probadla. Y si os gusta, mirad, precios más decentes. 40 euros, 100 ml, así sí. Son buenos precios, buen perfume. Este precio sí merece la pena, así que os lo recomiendo, ¿vale? Otra que no está nada mal. Issey Miyake Solar Lavender. Buena fragancia, no está mal, no está mal. No está nada mal, no es la repanocha, no va a ser, no os va a volar la cabeza, pero si buscas una fragancia firma, que quede muy bien en primavera, condiciones de trabajo, está bastante bien. Es una fragancia que creo que merece la pena probar. Si vamos a Fragantica, amigos, para ver notas, lo que vemos aquí es que tenemos pimienta, lavanda, cedro. Para mí lo que más domina, evidentemente, como el nombre de la fragancia, lavanda. Es buena fragancia, creo que es buena, sólida, dentro de esta línea que está sacando de L'Eau d'Issey, creo que es de las mejores. Precio, lo veo algo caro, 80 euros, 100 ml, lo veo caro. Yo esperaría que bajase un poco más, si puedes conseguir en torno a 60 euros, 100 ml, te lo puedes plantear, ya está por 69 aquí. Yo esperaría que bajase un poco, pero no es mala opción probarla si buscáis algo firma, que quede bien con todo, que no se comporte mal del todo, es buena fragancia, ¿vale? Una fragancia de estas que te hace sentir a gusto,
que no molesta, que no empalaga, semi formal, semi elegante, está bien, ¿vale? Todo lo demás, amigos, desastroso, ¿vale? ¿Qué está pasando con diseñador? Diseñador se está yendo a pique, amigos. Unos precios de locos. Ya tienes que buscar casi como un santo grial una fragancia que tenga un precio medio decente o que se pueda conseguir un precio medio decente. Como esta. Yo diría el precio más decente sería en Primor Givenchy Gentleman Society Extreme 66 euros. Lo más decente que hay, yo creo, en precios ahora mismo. Bueno, aquí la tenéis también. Mira, en esta perfumería. Declama, sí, aproximadamente por 59-60 euros, no está nada mal. Pero el resto, amigos, súper subido de precio, muy subido de precio y calidades paupérrimas. El otro día estaba hablando con Raúl y con Antonio y digo que solo falta que te vaya a cobrar en una caja de una de estas cadenas de diseñador un tío con pasamontañas, para que ya tengas claro que esto es un atraco. ¿Qué opciones hay? Yo lo que os recomiendo es que si os vais a plantear gastaros 80-90 euros por una fragancia de diseñador, empezad a aprender del mundo nicho, empezad a buscar opciones nicho, posibilidades que tenéis por en torno a esos precios. Vais a tener grandísimas opciones, fragancias con una calidad que hay de todo, pero podéis encontrar opciones muy buenas. Así que yo os recomiendo que empecéis a explorar el mundo nicho porque creo que diseñador se va absolutamente a pique. Donde solamente algunas marcas van a seguir manteniendo calidad y buenos precios, pero creo que se está yendo todo a la parra. Hay marcas que ni os nombro. Chanel, subidísima. Dior, ultra subida. Cartier, mega subida, ha pegado. Guerlain, por las nubes y todas reformuladas. ¿A qué estamos jugando, diseñador? ¿A qué estamos jugando? Le están abriendo las puertas, están echando a patadas a cualquiera que se interese un poco hacia el mundo nicho. Os dejo aquí un vídeo donde vais a poder ver opciones a muy buen precio que os recomendé dentro de marcas nicho, fragancias con precios muy parecidos a estos, pero con mucha más calidad y que merecen mucho la pena. Así que espero que te haya gustado este vídeo, nos vemos pronto, cuidaros. Thank you.